El compañero Luis Fernando es técnico. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Algo nuevo? Tenemos a Diva, que viene de Cauca, también asistente técnico. Osmer, que viene. Y esa es también un signo de plata. Nuestro sector agropecuario, que es de los que está más golpeado, ¿no? Y entonces desde aquí, desde el corazón, hacerlo con la mano. ¿Qué entendemos por persuasión? ¿Qué es persuadir? Es la capacidad de influir. Ojo, y este es un elemento muy importante que lo vamos a tocar mañana otra vez cuando hablemos de liderazgo. ¿Cuál es el elemento de la persuasión? La comunicación. Si no hay comunicación, ¿cómo vamos a persuadir o cómo nos vamos a entender? Entonces necesita comunicación. Entonces comunicar fundamentalmente es compartir sentimientos. Y eso es lo que hace el líder. Bueno, entonces tenemos ahí. Para persuadir necesitamos un instrumento que se llama la comunicación. Pero esa comunicación debe ser efectiva, eficiente y eficaz.
es Iván Darío Celis Villa. Soy el coordinador departamental en Antioquia en la ejecución del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola por parte de Azufrucol con recursos del Fondo Nacional de Fomento. Muy contento de haber participado de esta capacitación sobre el tema de extensión rural y habilidades para los extensionistas. Considero que en estos momentos es una herramienta fundamental debido a la aplicación que se viene con la Ley 1876, la cual va a ser de mucha utilidad para ejercer nuestra función de prestar asistencia técnica a los productores hortifrutícolas, no solo en el departamento, sino a nivel nacional. Agradeciendo nuevamente, pues, en especial a Ligorio, el habernos encontrado nuevamente, de haber sido compañero en la federación hace mucho rato y que nos ayudó, pues, a complementar los conocimientos en el tema de extensión rural, y lo cual nos ratifica de que tenemos que seguirnos capacitando, actualizándonos en este tema, y que es la herramienta que necesita el sector agropecuario, la extensión rural, para poderle llegar a nuestros productores. Mi nombre es Yesenia Vega, yo soy la coordinadora del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola de Azufrucol. En esta oportunidad tuvimos la gran dicha de participar en el curso de habilidades del extensionista en la agricultura moderna, lo cual priorizamos dentro de las capacitaciones que programa para fortalecer las competencias de los técnicos en campo. El objetivo fundamental era que pudiéramos generar herramientas o llevarnos herramientas para poder replicarlas en campo y lograr una transferencia efectiva a nuestros productores. Creo que el objetivo se cumplió. Muchas gracias al ingeniero Ligorio por sus conocimientos. Siempre son bienvenidas todas sus sugerencias y nos vamos muy contentos.